De progresar y de ayudar mi familia, me fui al país de los sueños, también de las mil mentiras. Desde que dejé mi casa, empezó mi pesadilla. Mis pobres padres lloraban y me decían: no te vayas. Aunque no seamos ricos, la comida nunca falta. En cambio tú, como hijo, haces falta aquí en la casa. Ya después de varios años, no dejaba de llamarles, hasta que un día llorando, esto me dijo mi madre: hijo, vente por favor, siento que muere tu padre. En medio de confusiones, ya con hijos de este lado, pensé primero en mi padre, tenía ganas de abrazarlo. Gracias a Dios lo encontré, pero bastante cansado. Gracias, hijo, que viniste. Hoy me marcho de esta vida. En el cielo los espero, a todita mi familia. Recuerdo y no se me olvida, y nunca podré olvidar las lágrimas en su rostro y alegría de mi papá. Hijo, ya no te me vayas, quiero descansar en paz. Los momentos más hermosos y que yo más disfruté, le dije miles de cosas, también lo felicité por ser un padre perfecto. Perdóneme si fallé. Con valor y resignado me dijo: me queda poco, quiero que tú con tus manos arregles muy bien mi rostro y atiendas toda la gente que venga.